Amigos, y anoche se celebraron en Miami los premios Juventud Inmaculada Cruz Hierro con todos los detalles de lo que ocurrió en este importante evento. Buenas tardes, paso contigo, adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Rafaelina. Telemicro transmitió anoche Premios Juventud, en donde los artistas e invitados apostaron por el estilo retro y la producción apeló a la música y artista de los 90. Unos 21 musicales dieron vida al gran espectáculo, en donde esta vez los dominicanos no lograron una sola presea. Los artistas más reconocidos fue el grupo CNCO, que obtuvo 4 galardones, mientras que J Balvin, Maite Perroni, Fernando Colunga, Marc Anthony y Gente de Zona fueron algunos de los escogidos por los fanáticos como sus favoritos. La gran fiesta de la 13ª edición de Premios Juventud se llenó de sorpresas, agradecimientos y nostalgia. Pero la música reinó con los artistas más importantes de la música latina y la producción apeló a los recuerdos con éxitos e intérpretes que fueron famosos en los 90. El dominicano Vladimir Dotel y su grupo Ilegales